Luego del asesinato de un comerciante en el municipio de Arauca, se realizó un consejo de seguridad donde se adoptaron varias medidas para preservar el orden público en la capital araucana. Luego del asesinato de un reconocido comerciante del municipio de Arauca por una persona de nacionalidad venezolana por robarle un televisor de su almacén, las autoridades del municipio capital realizaron un consejo de seguridad donde se adoptaron algunas medidas para brindarle más seguridad a los araucanos. Estamos aquí toda la fuerza pública en una compañía, en un interés común de poder solucionar esta crisis que viene atacando la seguridad de nuestro municipio y de nuestro departamento. Uno de los puntos importantes que vamos a tomar en cuenta es hacer un control más exegético a la migración de los venezolanos hacia nuestro país. Me hago expresar, vamos a tener un control sobre nuestro río Arauca y sobre nuestro puente internacional. No vamos a permitir que el municipio de Arauca y el departamento de Arauca se lo tomen unas personas que vienen a ejercer unos actos de vandalismo y de delincuencia. La gente venezolana que viene a hacer una permanencia de trabajo, de honestidad en nuestro país, en nuestro municipio y en el departamento, pues van a tener un respaldo de las autoridades. Para aquellas personas que vienen a hacer daño, vamos a tener unas respuestas. El burgomaestre le hizo un llamado a todas las personas de nacionalidad venezolana que iniciarán unos controles estrictos. Y le estoy avisando a todos los migrantes venezolanos que van a haber unos controles mucho más severos, más exegéticos, para ingresar hacia nuestra frontera. Según el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, se continuará con la aplicación de los decretos 004, 050 y 035 del 2018 en el municipio de Arauca. Una de las determinaciones que tenemos en estos momentos es que vamos a continuar con la aplicación de los decretos 004, 050 y 035 de este año, donde está como la restricción al parrillero hombre, donde está lo de los cartoneros, donde está, hoy vamos también a prohibir por primera vez en el municipio de Arauca el porte de armas blancas en todo el municipio. Desde este momento va a quedar prohibido el porte de armas blancas en el municipio de Arauca. Otra de las medidas son las de incautar todo tipo de mercancía a personas que ejerzan actividades comerciales de forma ilegal en las diferentes calles de la ciudad. Una de las medidas excepcionales que vamos a tomar hoy en día es que vamos a incautar todas las mercancías que vengan del hermano país de Venezuela, así sea en pequeña escala. Todos aquellos venezolanos que están ya con el permiso que les otorga nuestro Estado colombiano, pero que están ejerciendo actividades ilícitas como vendedores, como que estén trabajando sin los permisos adecuados, los vamos a sacar de nuestro país, los vamos a deportar. Vamos a tener un control mucho mejor para reactivar la seguridad en el municipio de Arauca y reactivar la economía y a los comerciantes de nuestro municipio. Las autoridades confirmaron que el único paso fronterizo autorizado es el puente internacional José Antonio Páez. También vamos a limitar el atraco de las embarcaciones en nuestro río Arauca. El único paso autorizado es el paso de las canoas y el puente internacional para que pasen las personas. Pero las canoas a partir de hoy van a tener que atracar en el sitio de las canoas o antiguo Murgas. Este va a ser el paso autorizado. No hay más pasos para las canoas o para que atraquen en las orillas de nuestro país. También se incrementarán los operativos del Grupo Especial Migratorio GET en la capital araucana. Vamos a incrementar los operativos del Grupo GEN. Tiene que estar ese grupo las 24 horas del día disponibles en el municipio de Arauca. Por último, se intensificarán las aplicaciones del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana en todo el municipio de Arauca.